Muy bien, bueno, pues qué, qué bonito que están con... Muy bien, bueno, pues entonces, así es como se están dando por terminadas las mañanitas y qué bueno que la gente se congratuló. Entonces, ese va a ser el orden. Ahorita ya por ahí debe de salir alguien de los fiscales con la Santa Cruz, por favor. Pido al ingeniero, a los ingenieros de audio que se instalen allá lo más rápido posible. Gracias. ¿Allá abajo? Sí, no. Sí, yo creo sí. Así. ¿Estamos bien, no? Sí. Vengan. A ver cómo lo hago.
Pero te quiero mucho. Oh, my God.
el bando terminaron las cosas al tiempo. Ajá. ¿Qué tal estuvo la pachanga, señora? ¿Qué tal estuvo la pachanga? ¿Cómo fue? Sí, bueno. ¿Bien? Thank you.
Gracias a la gente. Pues sí, le da a la gente un amigo de San José Monteverde. De acuerdo a nuestras bonitas tradiciones, nos han dejado nuestros antepasados. Ustedes nos hicieron llegar una invitación a la comunidad de ustedes en San Antonio Abad. Por eso mismo, estamos haciendo acto de presencia con todo el debido respeto, trayéndoles un saludo de parte de su comunidad, San Antonio Abad. Al mismo tiempo, trayéndoles aparte del saludo, deseándoles que este pase de fiesta la pasen sin ninguna novedad, en compañía de todos sus vecinos y de todos sus visitantes. Al mismo tiempo, ciudadano agente, ¿qué más quisiéramos desearles? Únicamente que en su administración lo que ustedes tengan planeado sea de mejor éxito. Ciudadano agente, nos hacemos presentes aquí mi autoridad municipal, comisario de bienes comunales, serviciales de nuestra Santa Madre Iglesia, algunos vecinos en particular, trayéndoles en mano también una banda que ustedes pueden disponer en el momento en que ustedes lo deseen, en todos los actos religiosos, en alguna otra cosa que los vayan a ocupar, que estaban en el momento para servir a cada uno de ustedes. Al mismo tiempo también les traemos una gotita de agua para que ustedes lo puedan compartir. Eso es lo que trae la comunidad de ustedes, San Antonio Abad. Un cirio, perdón, también hacemos presente. Y a nuestra ciudadana de la, como dije hace un momento, de la iglesia, que ya que nos apoyará por ahí en los actos religiosos, también la hacemos presente. Y pues, ¿qué puedo decir más, ciudadanos? Vamos a decir un viva al Dios Todopoderoso, ya que gracias a Él estamos compartiendo estos momentos. Un viva para que viva Dios en las alturas. ¡Que viva la gloria! Y que viva San José y San Antonio, ambas comunidades que siempre han compartido, han convivido. ¡Que viva! ¡Que viva! También que viva el 19 de marzo, porque ya que es un día importante para todos los de esta comunidad. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias.
sean todos bienvenidos y no nos queda más que hacer unas vivas. Que viva los nuevos hermanos de San Antonio Abad y San Esteban Montañón. ¡Que viva! ¡Que viva! Banda, quiero un viva y una diana para mi apreciable compadre, Marcelao y Ferrer. ¿Quién la sombrita mientras?
Ya nos vemos. Buenos días. Buenos días. Ahorita nos vemos. Así es pues que les hago presentes dos arreglos florales para que estén adornando el templo de Santo Patrón San José. También les hacemos entrega de un cirio para que esté iluminando durante la misa a los pies del Santo Patrón San José. De igual forma les hago presente los serviciales del templo para que estén
ayudando durante los actos religiosos. Y así también les hago presentes una banda de música de nombre Los Sembradores, para que amenicen los eventos que ustedes crean necesarios. Dicho lo anterior, pues agradecemos de antemano las intenciones y esperemos a partir de este momento y al término para retornar a su lugar de origen. Muchas gracias. Thank you.
Okay.